Maggie Olave, la voz femenina del cuarteto, inicia un nuevo camino y este nuevo camino está resignificado a través de un disco, su disco, Mi Camino, que va a presentar el 9 de octubre. Estamos en contacto con ella para hablar tanto de este nuevo disco y también del premio Gardel, que ganó hace poco por su anterior producción discográfica, Aprender a Volar. Un gusto saludarte, Maggie. Hola Emilio, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente de Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, así es, vamos a estar el 9 de octubre presentando nuestro tercer disco, Mi Camino, un disco nuevo que producimos durante la pandemia. Así que muy ansiosos y trabajando mucho para lo que se viene, ¿no? ¿Qué características va a tener este disco y qué lo diferencia o qué lo emparenta con Aprender a Volar? Bueno, realmente es un disco de puro cuarteto característico y es un disco que va a marcar mucho mi carrera, creo yo, porque pudimos lograr componer el 70% de las canciones y para mí como cantautora es muy importante porque realmente no esperaba hacer tantas canciones para un solo disco, pero la pandemia y el tiempo en casa me ayudó a poder relajarme un poco más en ese sentido y dejar que las historias salgan. Entonces va a ser un disco que creo que por lo menos en lo personal y como autora me va a marcar también un poco este camino del que yo hablo, ¿no? Para saber por dónde ir y para saber si vamos por ese lado que es el que queremos, ¿no? ¿Qué historias son las que marcan tu camino a propósito de este nuevo disco y de tu faceta a full como autora en el mismo? Y la verdad es que hay un poco de todo, hay un poco de todo porque siempre los días son distintos, entonces según el día va saliendo una historia distinta, ¿no? Por ahí también son cosas no propias, pero situaciones o cosas que le han pasado a gente cercana a mí, entonces va a tener un poco de todo. Obviamente hay mucho sobre el amor y el desamor, que por ahí es lo que más uno por ahí se enfoca, ¿no? Pero hay muchas canciones también con un poco más de ritmo, de alegría, para disfrutar en familia. Y también siempre creo que está bueno dejar un mensajito para la gente que todavía no logró enamorarse, ¿no? Y que tiene esa esperanza ahí también. ¿Cuál o cuáles son los temas, aparte de Mi Camino, que van a conformar esta tu nueva producción, May? Bueno, el disco va a llevar 12 tracks, de los cuales 7 son autoría propia y los otros son covers. Son temas muy, muy lindos, adaptados al cuarteto característico, que la verdad quedaron muy bien. Y creo que también eso es lo bueno, ¿no? De poder también agarrar temas o canciones que realmente en otros géneros son espectaculares y poder adaptarlos al cuarteto y que la gente que consume cuarteto pueda disfrutarlos desde este género, qué maravilloso. Yo creo que eso también me gusta. Si bien intenté ponerle mucho de mí a este disco, me gusta que también tenga canciones muy, muy, muy lindas de otros autores. ¿Algunos nombres podés dar de las canciones, tanto de esas 7 composiciones propias como de los 4 covers que vas a hacer? Mira, hay temas, por ejemplo, un tema se llama Cerquita Mío, que es un tema de amor, que se lo escribí a mi esposo, es muy lindo, me gusta mucho. Hay un tema que se titula Yo ya no soy yo, que habla de cuando hay un engaño por detrás y la persona ya no vuelve a ser la misma. Hay un cover que se titula Más de la mitad, de Camila Gallardo, que es una cantante chilena muy Bueno. buena, compositora también. Uy, y puedo decirte muchos más. Realmente hay temas. Metimos en este disco también Equivocada de Thalía, que es un tema que en el show anda muy bien, a las mujeres les gusta mucho. Entonces tratamos eso, ¿no? De tener un poco de todo para que la gente pueda disfrutar si está enamorada, si no tanto, si tiene bronca. Entonces esa es la idea, ¿no?
¿Qué expectativas tienes, Maggie, a propósito de esta presentación, valga la redundancia, presencial que vas a hacer de Mi Camino? Bueno, yo creo que si todo va bien, este fin de semana vamos a poder lograr que ya para el octubre la gente pueda disfrutar a través de una burbuja del show, ¿no? Yo creo que estamos esperando todos eso porque hace mucho que lo venimos deseando y trabajando para haciendo las cosas bien para que se pueda lograr. Y bueno, va a ser un show totalmente diferente a lo que venimos haciendo. Estamos poniendo muchísima producción y cosas totalmente distintas porque es la primera vez que vamos a estar en un lugar tan grande. Y tan referente como es la Plaza de la Música, y tenemos que estar a la altura, entonces estamos trabajando para eso. En el disco, ¿tienes invitados o cantas sola directamente? No, en el disco no metimos ningún feat con ningún otro artista, porque tenemos pendiente hacer un disco directamente con otros artistas, entonces dejamos este un poco más personal y al otro disco que vamos a estar produciendo dentro de muy poco, lo vamos a hacer directamente con artistas invitados. ¿Y en el show del 9 de octubre vas a estar sola o vas a tener invitados? Vamos a tener invitados especiales, sí. Vamos a aprovechar el evento para meter invitados especiales que ahora ya son amigos que me regaló la pandemia, entonces quiero aprovecharlos para que la gente también pueda disfrutarlos. ¿Puedes citarlo? Si puedo. Nombrarlos, ¿quiénes son? Pasa que el tema es que falta todavía un poquito bastante y estamos todos Perfecto. como sobre la marcha, pero yo creo que más o menos la gente se imagina porque son personas con las que ya compartí escenarios y son personas con las que tengo una química increíble y eso es lo que más disfruto cuando comparto escenario, pero ya dentro de muy poquito vamos a estar publicándolo seguramente. Perfecto. Te pregunto, ¿qué ha significado para vos el reconocimiento que hizo Capit al otorgarte el premio Gardel al mejor álbum artista de cuarteto, por Aprender a Volar, precisamente? Sí, mira, yo realmente cuando salió la nominación ya estaba más que feliz porque sentí que todo ese trabajo que habíamos hecho y toda la producción, ya que somos independientes, había valido la pena. Y ya estaba muy conforme con eso. Si bien uno nunca pierde las esperanzas de poder ganar un premio, nunca me había pasado en ningún ámbito de ganar nada. Y realmente me sorprendió muchísimo porque estábamos nominados con otros artistas también que son muy buenos en lo que hacen. Y realmente fue un empujón para ir a por más, ¿no? Yo creo que lo tomamos como el premio al buen camino que veníamos haciendo, pero el empujón al esfuerzo y a todo el trabajo que todavía nos falta para seguir aprendiendo y para seguir haciendo muchas más cosas mejores que las que veníamos haciendo. Creo que de eso se trata un poco, ¿no? Quería preguntarte también si cómo ves en estos momentos la presencia de la mujer en un género tan particular como es el cuarteto. Si bien la cumbia tiene muchas referentes, el cuarteto no se caracteriza precisamente por esto. ¿Cómo ves esto? ¿Y qué representa para vos, qué simbología tiene el hecho de que te digan la voz del cuarteto, la voz femenina del cuarteto? Bueno, en realidad la voz femenina del cuarteto fue un eslogan que se me ocurrió a mí ponerle a mi camioneta, porque cuando nosotros salimos no había mujeres que cantaran cuarteto, entonces yo quería diferenciar eso, ¿no? Que nosotros hacíamos cuarteto, porque en la camioneta salía mi foto con un micrófono, pero podía estar haciendo folclore, tango. Entonces yo le dije en un momento a mi papá, le digo, quiero que la gente sepa que nosotros somos una banda musical, pero que hacemos cuarteto. Entonces, me salió la voz femenina del cuarteto porque quería diferenciarme de nuestro género en particular, que por ahí era un poco más distinto en lo femenino, ¿no? Entonces, le pusimos ese eslogan para diferenciarnos y que la gente nos reconozca por una banda musical femenina haciendo cuarteto. Y creo que la mujer se está soltando muchísimo más, creo que se está animando más. Y eso está genial. Yo creo que nos cuesta mucho a las mujeres el hecho de poder mostrar lo que hacemos en locales bailables, donde por ahí la gente antes no se animaba a pagar una entrada. Entonces, lo que nos permitió y nos permiten hoy las redes es poder mostrarle a la gente que está en su casa
que una mujer también pueda hacer cuarteto, que una mujer también puede estar al nivel musical que una banda de cuarteto masculino. Entonces, creo que eso, ¿no? Hay que trabajar mucho, mucho, como lo vienen haciendo las bandas de hombres también. Hay que trabajar mucho, estar a la altura y demostrar que se puede. Yo creo que es con trabajo y sacrificio. Vas tanto vos como otras referentes derribando fronteras y eliminando prejuicios que hay dentro del género cuando de una mujer se trata en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que eso se logra con trabajo, con esfuerzo y dando las cosas con hechos. Y creo que realmente lo estamos haciendo con mucho compromiso, con mucho respeto y bueno, nos falta muchísimo todavía, ¿no? Por seguir aprendiendo y perfeccionándonos en un montón de cosas, pero creo que estas cosas como el Gardel nos marcan que vamos por un que está bueno. Los tiempos que vive la mujer en cuanto a reivindicación de derechos, ¿cómo lo ves y cómo lo aplicas en tu profesión prácticamente? Bueno, en realidad, si bien siempre trato de ser neutra en un montón de cuestiones y de opiniones, ¿no? Trato, obviamente, de siempre estar atenta a todo lo que va pasando sobre todo con el tema de la mujer hoy en día, que se ha abierto muchísimo más, tenemos muchísimo más derechos que hace otros años atrás, y creo que la mujer se va apoderando de a poco de un lugar que realmente se lo mereció siempre, porque somos tan capaces en cualquier ámbito, y siempre lo digo como el hombre, de poder hacer muchísimas cosas que antes por ahí no se nos permitían. Entonces, yo siempre trato de incorporarlo en mi profesión y en mi vida también habitual, de no justificarme por ser mujer, que se me respeta por ser mujer. No, yo creo que eso lo logramos con nuestra seguridad de saber que somos, que valemos y cuánto podemos lograr, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave. La confianza de obviamente de todas estas normas que se van haciendo, todas estas leyes y esta posibilidad que se le da a la mujer, nos hace tener esa confianza de saber que estamos paradas hoy en otro lugar y que tenemos otras posibilidades que antes no. Entonces, es saber aprovecharlo y demostrar que obviamente que podemos, ¿no? Maggie, hace rato nos decías que cerquita mío está dedicado a tu esposo y le contamos nosotros a nuestros lectores que el esposo de Maggie es Matías Suárez, actual crack de River, anterior jugador en Belgrano. Mi pregunta es ¿cómo vives este presente formidable que tiene Matías Suárez en River? Bien, la verdad, bien, lo disfrutamos muchísimo. Hemos pasado muchas cosas difíciles, entonces creo que uno está un poco acostumbrado a eso, a las idas y vueltas, ¿no? Sobre todo en el fútbol, que es un poco así todo el tiempo. Un fin de semana excelente, el otro no tanto y el otro peor, pero creo que eso, estamos adaptados a siempre sostenernos, a disfrutar de los momentos buenos y de los no tan buenos también. Y la verdad es que obviamente cuando las cosas van bien, todo se hace mucho más fácil, pero lo importante es estar cuando las cosas no van tan bien. Lo disfrutamos un montón, yo de su carrera, el de la mía, porque le gusta mucho la música, entonces tratamos de compartir esos momentos que bueno, que son únicos para él y para mí, y bueno, obviamente incorporarlos a la familia, porque tenemos dos niños que también lo viven muy de cerca, y están de un lado para el otro y se adaptan, pobres, no tienen drama. Y lo importante es eso, que nos respetamos, nos acompañamos y nos disfrutamos mucho en lo que hacemos. ¿Él hace de productor tuyo a veces o es así? Sí, a ver, en realidad hay una parte que a mí no me gusta hacer, que por ahí es la parte más técnica, que él ama. Entonces, no, nos complementamos muy bien en ese sentido. La parte por ahí de instrumentos o cosas, detalles que por ahí yo no llego a tanto, él siempre está, ¿no? Y por ahí también en el repertorio, en el tema musical, Culpable, que fue uno de los temas del disco pasado que la gente más lo recibió bien, fue un tema que él me lo trajo y me dijo, mira este tema, escúchalo, versionalo en cuarteto y fíjate cómo queda. Entonces te das cuenta que es una persona que conoce de música, que sabe, que le gusta y que piensa por ahí un poco más como el bailarín del otro lado. Entonces, está mucho escuchar lo que dice. He leído, Maggie, que bueno, esa
Esa lucha codo a codo, ese acompañarse permanentemente, viene de toda la vida, pero particularmente también desde cuando estuvo él jugando en Bélgica y estuviste con él allá. ¿Cómo evocas ese tiempo allá en Bélgica, Maggie, con él? Bien, bien, la verdad que los tres primeros años fueron súper difíciles porque éramos muy chicos, no sabíamos el idioma, no entendíamos nada, era la verdad, pero nos fuimos adaptando muy bien, mis dos hijos nacieron allá y tengo muy lindos recuerdos, me gustaría volver algún día y realmente dejé muchas personas, muchos seres queridos también que uno va siendo parte de su familia, ¿no? También cuando está lejos de todo. Entonces, tengo los mejores recuerdos de Bélgica y muchas personas que quiero allá también. ¿Cerquita mío refleja todo eso, todo lo vivido, o enfocaste en otros aspectos del vínculo con él? Bueno, en realidad es una canción que habla obviamente sobre el amor y sobre la otra persona y lo feliz que se siente teniéndolo cerquita y que habla desde que esa persona llegó a su vida, su mundo cambió y creo que fue así en general, ¿no? Si bien yo antes de conocerlo él estaba muy ligada a la música, de un día para el otro me llevó a vivir a otro país, me hizo vivir cosas que yo jamás hubiese imaginado. Entonces es un poco el agradecimiento y el reconocimiento a toda esta historia, ¿no? En unos minutitos cortitos. Informamos también que Maggie es prima hermana de Rodrigo y de Alejandro, de Rodrigo Ulises. Y de Ulises. En ese sentido te quería preguntar, Maggie, ¿sientes cierta presión por ser familiar de y por portar un apellido muy ligado al cuarteto? No, vos sabés que eso me pasaba antes, si bien siempre sentí mucho orgullo de mi familia, ¿no? Claro. Sentía que me juzgaba por llevar el mismo apellido, si bien en algunos aspectos me era positivo, en otros me era negativo, entonces traté un poco de alejarme de esa cuestión para poder hacer mi camino, ir marcando mi estilo, que no me fue fácil. Fueron muchos años de ir buscando, de ir viendo qué a la gente le gustaba, qué no. Entonces, yo creo que realmente me costó mucho en el sentido ese, ¿no? De yo misma convencerme de que, bueno, a ver, era el momento también, si bien Ulises me dio una oportunidad increíble, mi primer año de poder tocar con él en los escenarios más grandes de Córdoba, yo sabía que en algún momento eso se iba a acabar porque tenía que remarla sola, ¿no? Entonces, nada, yo creo que tratamos de irnos despegando de a poquito y trabajar mucho para poder mostrarle a la gente que nosotros teníamos un objetivo que era hacer nuestro propio estilo. Si bien uno sabe que ya has encontrado tu camino y por él comienzas a andar con la convicción, la seguridad y la tranquilidad que te da el haber hecho bien las cosas, también te quería preguntar, Maggie, sí. ¿Aprender a volar, te inspiraste en tu madre? Sí, por eso también fue muy importante el premio Gardel, sobre todo en ese disco que fue dedicado 100% a ella. Yo lo produje muy poquito después de haberla perdido y realmente fue un disco muy importante porque lo hice solamente pensando en ella. La producción de fotos, el nombre del disco. Hay un tema en el interior del disco que se titula Guardián. Entonces fue muy, muy especial ese disco. Si bien no tenía muchos temas propios, tenía solamente 4, fue un disco muy especial con una dedicatoria también muy, muy importante para mí. Entonces, y en un momento que realmente estaba mal. Entonces me ayudó a poner toda mi energía sobre ese trabajo y que hoy se ha reconocido. Creo que viste cuando te dicen que lo malo siempre trae algo bueno, yo creo que me enfoqué en mi energía solamente en eso, para sacar un poco de dolor, y bueno, pudimos ganar un premio Gardel con ese disco. Maggie, que las buenas nuevas sigan llegando a tu vida, tanto para vos como para, y esto como hincha de River, para el gran, para el gran Matías y para tus dos
hijo. Que la luz de la vida siga plena en tu corazón y sigas proyectando esa luz en ese camino que está, que sigues andando con la música. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio, por la hermosa nota. Te mando un beso gigante, un placer conocerte. Espero que algún día nos conozcamos en persona. Te mando un beso grande, muchas bendiciones y que andes muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Beso. Igualmente, otro. Gracias. Chao.